La delincuencia propinó un cuantioso hurto en un jardín infantil en el norte de Tunja. El hecho se dio entre la noche del domingo y madrugada de este lunes festivo, según denunciaron los afectados. En el hurto se forjaron lo que fueron las puertas, hubo en la infraestructura, es decir, se ingresó por la parte posterior de las instalaciones. En ese momento observo una persona, las cámaras de seguridad captan a esa persona. Y internamente, creo que o está con alucinógenos o se encuentra borracho, empieza a generar el hurto respectivo de varios equipos, una plata que se tenía y unas unidades de memoria de más de 2, 3 megas. Asimismo, también ingresa a los salones y toma pertenencias que son de esa institución educativa. Según la denuncia, el hurto superaría los 7 millones de pesos, afectando así a unos 30 menores de edad, además de los docentes del jardín Natural School. Estamos empezando nuevamente a dar apertura para que el jardín infantil pueda volver otra vez a retomar sus respectivas clases, su parte académica, su proceso formativo, y venimos de un receso grande. Parte de eso, como ustedes saben, frente a las medidas sanitarias y dando cumplimiento a la parte o lo que ha venido dando de educación, hemos generado alternancia, casi no contamos con padres de familia y estamos empezando a retomar, pero lamentablemente estos hechos hacen que uno vuelva y genere pérdidas. El docente indicó que el presunto delincuente no actuaría solo, ya que en la parte de la calle quedaría grabada una camioneta que estaría ocupada por otra u otras personas. Pide a las autoridades que se logre dar con la persona que los afectó en este jardín que ha sacado con mucho esfuerzo junto con su familia.